Hola de nuevo, vampirillos. Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y mirad, ya han puesto el anuncio del inicio de la siguiente temporada el 9 de junio. Esto ya lo hablaremos de fechas, horas y todo eso. Vamos con el bug diario, código de isla, ponemos el siguiente que también está en la descripción, partida privada, empieza en el 142 con casi 78.000 para el siguiente nivel. Vamos al inicio del nivel. Cuando inicie, vamos a ir al portal de la izquierda y nos quedamos aquí esperando entre 10 y 30 minutos. Contra más tiempo, más experiencia, mucho mejor. Yo siempre espero 30, me han dado unos 2.000, 3.000 en el tiempo de espera. Cruzamos, recogemos un lanzaventosas y tal como estamos recto miramos hacia la izquierda y vamos a ir hacia esa pantalla con el lanzaventosas. Una vez que lleguemos vamos a construir una pared en la parte izquierda justo de esta forma y luego una rampa. Me giro un poco pero creo que no hay pérdida y desde aquí vamos a hacer varias alturas. Cada rampa es una altura, ¿vale? Entonces rampa suelo, rampa suelo, que cada uno lo construya como quiera, y luego finalmente rampa y suelo. Y aquí finalmente tenemos tres alturas. El botón me bajo para que lo veáis. Entonces tenemos una rampa, dos rampas, tres rampas, aunque que se está de lado. Vuelvo a subir y vamos a pulsar el botón de antes. Esto nos empieza a dar experiencia AFK. Siempre vamos a cruzar por el portal izquierdo. Tal como cruzamos, miramos hacia la derecha. La rampa está de aquí. Vamos a ir con el lanzaventosas y construimos una rampa justo delante. ¿Veis la posición? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y un suelo hacia adelante. Aquí tenemos el siguiente botón de experiencia. Lo vamos a pulsar. Cruzamos de nuevo por el portal de la izquierda y tal como cruzamos nos damos la vuelta totalmente. Aquí tenemos la zona de inicio de donde venimos y miramos hacia la izquierda. Veis que hay como una llama hinchable. Llegamos de frente y vamos a construir de esta forma una rampa. Me giro para que veáis, que no tengáis dudas. Y hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un suelo hacia adelante, nos giramos hacia la izquierda. Rampas, 1, 2, 3, 4 y un suelo hacia adelante. Aquí encontraremos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, nos teletransporta a una nueva zona. Vamos a salir como de esta especie de cueva que está en un árbol y mirad, tenemos la isla flotante. Vamos a construir por su parte izquierda, llegamos hasta arriba. Aquí ya nos podemos enganchar en la piedra y vamos a rodear por la parte izquierda, aunque da igual si lo hacéis por la derecha. Tenemos que llegar hasta la especie de cueva, que sería exactamente esta de aquí. Me voy a mover un poquito hacia adelante para que la veáis mejor. ¿Veis? Está la cueva pues justo en la esquinita de la casa. Vamos a engancharnos con el lanzamientos hacia el techo y en la parte derecha tenemos un pino. Pues vamos a hacer ahí el suelo, lo veis, he bajado para que lo veáis mejor. Subo de nuevo recto, luego a la derecha el primer pino. Aquí en la copa tenemos el siguiente botón, lo pulsamos, veremos un gran aumento en la experiencia. Volvemos a cruzar por el portal de la izquierda y ahora tenemos que volver a la misma posición donde está la llama hinchable, donde hemos hecho esa construcción. Pulsamos el botón para volver a la zona oculta anterior, salimos por aquí pero venimos hacia la casa que tenemos a la derecha. Vamos a ir recto, es como un japonés, un chino, algo así asiático. Entraremos por esta puerta, vamos a subir al primer piso, luego abrimos esta puerta azul. Ahora tenemos que girar hacia la derecha y justo a esta habitación que tiene así como una pizarra verde. Pues en la parte de arriba encontraremos el siguiente botón, lo pulsamos, volvemos a cruzar el portal de la izquierda. Y tal como lo cruzamos tenemos que ir hacia la esquinita, ¿veis el círculo ese blanco que está en la parte izquierda? Aquí está la primera construcción. Bueno, pues vamos con el lanzaventosas hacia esta esquinita. Aquí tenemos la cabina, nos giramos y empezamos a construir. Construir rampas, me giro para que veáis todo, aunque no creo que tengáis dudas, y hacemos rampas 2, 3, 4, 5, un suelo hacia adelante, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí encontraremos el siguiente botón que nos lleva a una zona oculta, pero es una zona distinta que la anterior. Si miramos hacia arriba encontraremos el meteorito y lo que vamos a hacer es empezar a construir rampas. Lo ideal es llegar más o menos donde está la figura a esa altura. Fijaos, ya estoy en la altura de esta figura. Aquí hay una cueva. Vamos a seguir construyendo un poquito más hacia arriba. Y a la altura de la cueva construiremos suelos. Me voy a saltar por aquí, donde está la cueva, para que veáis la altura de la figura de la construcción que he hecho yo, que podéis hacerla libre. Pero quiero explicaroslo bastante bien para que no tengáis pérdida, porque es un punto muy exacto. Entonces, desde la cueva seguimos un poquito hacia adelante, subimos una altura o dos alturas y fijaos que aquí tenemos ya como otra cueva. ¿Veis que también hace como un latido? Pues justo donde os apunto y os marco es donde tenemos el botón. Me he tirado para que lo veáis mejor. Espero que no tengáis dudas, me estoy centrando bastante en explicarlo. Entonces, bueno, construimos para llegar a este mini bucket
poquito abajo tenemos la cueva y bueno, vamos a pulsar el botón y veremos cómo nos sube bastante más la experiencia. Vamos a cruzar por el portal de la derecha y no os preocupéis que ya estamos terminando. Vamos a volver a la misma posición del último botón que nos llevaba a la zona de pruebas. Una vez que llegamos aquí, pues pulsamos el botón, nos teletransporta a la zona donde estaba el meteorito, nos subimos en el coche, vamos pegaditos por la parte derecha, llegamos a la construcción, bajamos. Fijaos aquí en esta estructura, tenemos que llegar más o menos donde está la pantalla negra. Una vez que lleguemos, que está la copa, hacemos unos solos hacia afuera simplemente para tener mejor visión. Tenemos que llegar a este punto de la derecha, así que vamos a empezar a construir rampas. Cada uno puede hacerlo libremente, así que yo simplemente hago lo de rampa solo, rampa solo. Cuando estemos a la altura, ponemos suelo debajo de la ventanita y venimos a la parte derecha. Aquí tenemos ya el último botón, así que lo vamos a pulsar, nos teletransporta y vamos a esperar a que nos dé los últimos miles. Podéis cruzar los portales, quedaros aquí, hacer lo que queráis. Más de 200.000 acumulados, hemos conseguido casi 3 niveles. Ya sabéis que podéis darle a volver a la central y la sala para repetirlo. Yo suele dar 3 niveles, incluso más. También os podéis quedar FK. Os recuerdo que contra más gente juega el mapa, menos experiencia irá dando, por eso subo diarios. Y según el nivel, los mapas jugados y el tiempo que esperéis en el inicio, todo eso va a influir. Así que nos vemos mañana con más. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.